Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este teatro Juan Cobos Wilkins de Minas de Río Tinto. Hoy vamos a vivir una tarde muy especial en la que el fútbol, la música y los sentimientos se van a dar la mano para homenajear a esta figura mítica del fútbol español, a don Vicente del Bosque. En este acto organizado por el excelentísimo Ayuntamiento de Minas de Río Tinto, con la colaboración de la Real Federación Andaluza de Fútbol y la Fundación Atalaya Río Tinto, vamos a repasar la carrera de una figura indispensable del fútbol español. Más de 300 partidos con el primer equipo del Real Madrid, consiguiendo 4 Copas del Rey, 5 campeonatos de Liga como jugador. Y como entrenador, 2 Ligas, una Supercopa de España, otra Supercopa de Europa, 2 Ligas de Campeones y una Copa Intercontinental. Como seleccionador español, Vicente del Bosque consiguió ilusionar a todo un país al dirigir de forma brillante a la mejor generación de la historia de jugadores de España para conseguir una Eurocopa y una Copa del Mundo. Un palmarés envidiable que forma el mito de Vicente del Bosque. Y arrancamos esta gala hablando de Minas de Río Tinto. Esta tierra que nos acoge hoy destaca por sus espectaculares paisajes, por su pasado y presente industrial y por la impronta que todo ello ha dejado en el carácter de su gente. Una gente tan arraigada y orgullosa de su tierra como abierta, cosmopolita y acogedora con el de fuera. Minas de Río Tinto ha sido capaz de aunar un profundo respeto por su pasado y su legado con una visión ambiciosa e ilusionante hacia el futuro. Todo ello la convierte en un enclave atractivo para el turista, para el de cerca y también para el de lejos, que recala en Minas de Río Tinto y descubre una estampa sorprendente, un viaje a escenarios de la Inglaterra victoriana o a paisajes más propios del planeta Marte. Corta Atalaya, el barrio inglés de Bellavista o el Museo Minero son tan solo algunos de los muchos atractivos que Minas de Río Tinto ofrece a quien lo visita. Todo esto lo vamos a disfrutar ahora. La propia localización geográfica de Minas de Río Tinto, en plena cuenca minera a la que da nombre, conforma un territorio de transición entre dos destacados destinos turísticos de la provincia, la Costa de la Luz y la Sierra de Aracena. De tal forma, el municipio de Minas de Río Tinto se ha consolidado en los últimos años como un destacado punto de referencia para el turismo nacional e internacional. Esto obedece a que resulta posible visitar en la localidad y su territorio un destacado legado patrimonial, cultural y antropológico originado gracias a la presencia de diversos pueblos y culturas a lo largo de la historia. Así, desde tiempos antiguos, tartesios, fenicios y romanos conocieron la riqueza mineral de Río Tinto y realizaron un constante proceso de transformación del territorio natural por las labores mineras. Un gran valor patrimonial de la localidad es el barrio británico de Bellavista, edificado por la compañía explotadora de las minas, la Río Tinto Company Limited, con unas viviendas que presentan rasgos arquitectónicos de estilo victoriano. Allí perviven edificios históricos como la Capilla Anglicana, que albergaba los oficios religiosos para la comunidad británica. El Club Inglés, lugar de esparcimiento y relajación para el staff de la compañía. El Memorial a los Caídos en la Primera Guerra Mundial. O el Cementerio Protestante, que aún mantiene su marcado carácter bucólico y sagrado. Del mismo modo, el asentamiento de una comunidad británica en estas tierras conllevó la práctica de novedosos deportes como el tenis, el cricket, el golf, el polo y muy especialmente el fútbol. Hecho este que ha valido el reconocimiento oficial de Minas de Río Tinto como cuna del fútbol español. Minas de Río Tinto es también la cuna del fútbol español. La presencia inglesa en esta tierra convirtió a Minas de Río Tinto en el primer lugar de España en el que se practicó un deporte que ahora llega a cada ciudad,
a cada municipio, a cada hogar y a cada rincón de este país. La pasión por el fútbol, su belleza, su arraigo en nuestra sociedad, todo comenzó aquí. El primer gol de España se marcó aquí, en Minas de Riotinto. La primera parada, el primer penalti, el primer saque de esquina, todo eso ocurrió por primera vez en esta tierra que hoy pisamos. Antes de Zamora, antes de Gento, de Di Stéfano, de Kubala, de Xavi, de Iniesta, de Puyol, de Casillas, antes de Camacho, antes de Aragonés y antes de Del Bosque, antes se jugó al fútbol aquí, en Minas de Riotinto. Fue en 1873 cuando los ingleses, contratados por The Rio Tinto Company Limited, comenzaron a jugar con una pelota de trapo en nuestras minas. Trajeron, como a otras partes del mundo, sus formas de vida y sus costumbres, y entre ellas, la que más llamó la atención fue la que a día de hoy se ha convertido en el deporte rey, el fútbol. 22 personas vestidas con ropa interior de diferentes colores perseguían una pelota de gran tamaño que golpeaban solo con los pies en una u otra dirección, a veces dando grandes saltos para darle con la cabeza o con el hombro, nunca con las manos, hasta que lograban introducir la pelota en un extraño arco, door, puerta, en la que se encontraba el goalkeeper, portero. Había carreras, empujones, puntapiés y cargas que recibía el goalkeeper. Así empezó, y aquí empezó en España. Lo que era un pasatiempo para matar las mañanas de los sábados y las tediosas tardes de domingo, se extendió por la geografía hispana, donde otros núcleos ingleses realizaban las mismas actividades. Pero fue aquí donde se tiene constancia oficial de ser el primer lugar de España en el que de manera organizada se practicaba con asiduidad este gran juego, este gran deporte. Estamos, señores, en la cuna del fútbol español. Ahora me gustaría que subiese al escenario para tomar la palabra la alcaldesa de Minas de Riotinto, Rosa Caballero. Señor Del Bosque, señor presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, señor presidente de la Federación Onubense de Fútbol, señora subdelegada del Gobierno de España, señores diputados y parlamentarios, señores concejales, señor cónsul honorífico de Gran Bretaña, alcalde de pueblos vecinos, directiva del Rio Tinto Balompié y de la Escuela de Fútbol Base, presidente del Recreativo de Huelva, presidente del Colegio de Árbitros, presidente del Colegio de Entrenadores, señora rectora de la Universidad de Huelva, señor presidente de la Fundación Atalaya, señor director de la Fundación para el Estudio de la Mineralogía, hijos ilustres de Minas de Rio Tinto, representantes de las distintas peñas deportivas y asociaciones cívicas y culturales de Minas de Rio Tinto, jugadores y equipo técnico del Rio Tinto Balompié, alumnos y entrenadores de la Escuela de Fútbol Base, veteranos del Rio Tinto Balompié, amigos y vecinos todos. Estamos viviendo la sexta edición de la figura mítica del fútbol con la presencia de un gran hombre, tanto por la trayectoria deportiva como por su forma de transmitir a todos los ámbitos de la vida los valores que le hicieron grande en el fútbol, la capacidad de aunar los mayores éxitos con la humildad y serenidad que le han permitido vivir con elegancia y deportividad los logros y los fracasos. Vicente del Bosque, que nació en Salamanca el 23 de diciembre de 1950, ya adquirió la serenidad de carácter y sencillez propia del buen castellano, rasgos que han marcado su devenir. Como futbolista profesional, su carrera se extiende desde 1966 a 1984, jugando 441 partidos oficiales y militando en diferentes equipos. Con la selección nacional jugó 18 encuentros internacionales, entre los que se encuentran los de la Eurocopa de 1980. Si brillante es su carrera de jugador, solo podemos calificar de excepcional
la que emprendería como entrenador en la temporada 1987-1988, trabajando en la cantera del equipo blanco y ocupando el banquillo del primer equipo en aquellas ocasiones en las que fue requerido. Es en la temporada del 99 al 2000 y sustituyendo a John Benjamin Tosak cuando se hace cargo de manera definitiva de la dirección del primer equipo madridista, contando con la inestimable ayuda de su segundo entrenador, Tony Grande, y permaneciendo en el cargo hasta junio de 2003, años en los que engrandeció el palmarés del Real Madrid. Una vez terminada su etapa en este equipo, entrenó al Besiktas turco y fue director deportivo del Cádiz Club de Fútbol. El siguiente paso en la carrera de don Vicente del Bosque es el que lo encumbra como el entrenador más importante en la historia del fútbol español. Y no es otro que su nombramiento como seleccionador nacional el 17 de julio de 2008, sustituyendo en el cargo a don Luis Aragonés, que en paz descanse, quien fue campeón de Europa con España y que estuvo muy ligado a nuestra provincia. Como seleccionador español, don Vicente del Bosque no solo logra ganar la Copa del Mundo de 2010 y la Eurocopa de 2012, hecho antes nunca repetido en la historia, sino que consigue recuperar el apoyo popular a la selección y el orgullo por nuestro país y por nuestra bandera, ondeando esta en lugares difícilmente imaginables. El 4 de julio de 2016, la Real Federación Española de Fútbol anuncia mediante comunicado la decisión de nuestro protagonista de no continuar en el cargo de seleccionador, siendo él mismo, quien en agosto de ese mismo año informa de su intención de no entrenar a ningún equipo más. Dentro del ámbito deportivo y a nivel individual, ha sido galardonado con los siguientes nombramientos: mejor entrenador de clubes del año 2002, mejor seleccionador del año 2009, mejor seleccionador del año 2010, mejor entrenador del mundo FIFA año 2012, mejor seleccionador del año 2012, mejor seleccionador del año 2013. Le han sido otorgadas a este perfecto caballero, padre y hombre ejemplar, entre otras, las siguientes distinciones: la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo, doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha, así como el Marquesado de Del Bosque concedido por Su Majestad el Rey don Juan Carlos I de Borbón. Y hoy, desde la cuna del fútbol español, queremos transmitirle nuestra admiración y más alta consideración por ser usted una persona auténtica y una figura clave en el desarrollo del fútbol en nuestro país. Yo soy profesora de literatura y, ante la pregunta de algunos alumnos acerca del por qué entre tantos escritores, poetas, novelistas y dramaturgos únicamente sobresalen unos cuantos, la respuesta que recibí y que yo a mi vez he transmitido es que solo permanece aquel que toca lo trascendental del ser humano, consiguiendo así que su obra sea atemporal porque llega a lo más profundo del hombre, lo que permanece. Esos son los genios, y hoy tenemos la gran suerte de tener a uno de ellos entre nosotros, don Vicente del Bosque. Y como es de justicia ser agradecido con quien lo merece, me van a permitir que termine mi intervención dando las gracias en primer lugar a don Eduardo Herrera Jiménez, presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, que ha sabido llevar al fútbol andaluz y a la federación que preside a las más altas cotas de éxito en lo profesional y en lo humano, y que supo, en un momento muy delicado para la cuna del fútbol, tendernos una mano firme y constante hasta el día de hoy. Los que te conocemos no necesitamos más. También quiero agradecer a Rafael Perea Carrasco, quien ha sabido ser siempre mi amigo y apoyo en la gestión municipal, y sin el que no hubiese sido posible este y otros actos tan relevantes para la cuna de fútbol. A mi equipo de gobierno, especialmente a mi primer teniente de alcalde, Fátima Fernández, por estar al frente de todo y no permitir que se escape ningún detalle. A los trabajadores municipales, que han estado al pie del cañón, y cómo no, a mi amigo y hermano Rafael Prado, que es capaz de venir desde Londres para echar una mano cuando hace falta y organizar una gala de tal calidad que espero disfrutéis. A todos los que hoy nos acompañáis, gracias. A don Vicente del Bosque, muchísimas gracias
por haber aceptado recibir en Minas de Río Tinto este sincero reconocimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Rosa, y seguimos hablando del fútbol, que arraigó tanto y también en Andalucía, porque aquí hemos sido capaces de imprimirle nuestro carácter y nuestros propios valores. Alegría, pasión, trabajo en equipo son solo algunas de las características que han hecho grandes al fútbol andaluz dentro del panorama del fútbol español. En nuestra tierra contamos con algunos de los mejores clubes de España y con muchos jugadores que han tenido un papel fundamental en la historia del deporte rey. Hoy Andalucía sigue sumando para que el fútbol español sea cada vez más grande. Y dentro del fútbol andaluz, desde las bases hasta la élite, tiene un papel destacado la Real Federación Andaluza de Fútbol, apostando por la tolerancia en el deporte, acercando el fútbol a personas con diversidad funcional, apostando por la integración de niños inmigrantes a través del fútbol, formando nuevos entrenadores y a padres y a madres de niños que comienzan a practicar este deporte para potenciar valores como el juego limpio. Proyectos sociales que hacen más grande al fútbol y que engrandecen a esta tierra dentro del fútbol español. Ahora me gustaría que subiese al escenario Eduardo Herrera, presidente de la Federación Andaluza de Fútbol. Querida alcaldesa, querido Vicente, amigo, queridas autoridades, compañeros de Junta Directiva y de la Organización de la Federación Andaluza y de la Federación Onubense, autoridades de otro ámbito aquí presentes, amigas y amigos del fútbol de Río Tinto, la cuna del fútbol español, del fútbol onubense, del fútbol andaluz. Muy buenas tardes. Dicen que la cara es el espejo del alma. Hemos visto, nada más entrar, un reportaje sobre Vicente del Bosque. Viendo su cara, no hay que decir mucho sobre lo que puede ser este hombre. Yo tengo el honor de haberlo tratado mucho antes de ser seleccionador nacional, mucho antes de ser entrenador del Real Madrid de Primera División, cuando estaba en los escalafones inferiores del Real Madrid, ya era un seguidor asiduo de los entrenamientos y de los partidos de la selección andaluza. Sobre todo de los partidos de la selección andaluza no se perdía ver los infantiles, ver los juveniles, ver los cadetes, y lo veía por esos campos de Andalucía, charlábamos muchas veces, un hombre enamorado del fútbol desde abajo hasta arriba y siempre, desde aquellos momentos que estaba con la cantera, hasta que ha sido campeón del mundo, campeón de Europa, como entrenador y como seleccionador, antes lo ha conseguido también prácticamente todo como entrenador, ha sido la misma persona, con la misma sencillez, con el mismo trato, la misma persona de bien de siempre. Lo ha conseguido todo. Cuando lo ha conseguido todo y ha hecho felices a muchísimos millones de españoles, y han venido muchísimos premios más, aparte de los premios deportivos, el rey le concede un título nobiliario, sé perfectamente que a Vicente no le hace falta ningún título nobiliario, ni es persona presumida de tener ese título. Él, de hecho, ya tenía en su casa desde hacía tiempo un magnífico rey, que es su hijo Álvaro, pero sí puedo decir, en lo que lo conozco, que ya que lo tiene, la nobleza española ha ganado muchísimos enteros con la inclusión de Vicente del Bosque. Muchísimos. Voy a decir la española nada más, yo diría casi toda la nobleza, porque es tal persona de bien Vicente,
que yo siempre digo, y se lo digo a él también, que Vicente es el noble más noble que tenemos en España, el más noble de toda la nobleza. Es un hombre que no se le sube nada a la cabeza, que tiene una paciencia para tratar a todo el mundo, que atiende a todo el mundo, que es solidario, que es sencillo y que es bueno además lo que hace. Hoy mismo, a la llamada del Ayuntamiento de Río Tinto, se va a hacer 500.000 kilómetros, 500 para acá, 500 para allá, o algo más quizá, desde Madrid, él solo, en su coche, para estar hoy aquí con vosotros y con el Ayuntamiento de Río Tinto a recibir un nuevo homenaje como figura mítica cuando ya le han hecho de todo. Hijo adoptivo, hijo predilecto, medallas por aquí, medallas por allá, bodeguero, cocinero, cucharas de palo de no sé qué, de todo. A nadie le dice que no. Y no por presumir, porque no es presumido. Estaría refregando su marquesado por ahí. Jamás, jamás, jamás. Es un honor tener aquí a Vicente del Bosque. Es un honor poder decir, conozco a Vicente y soy amigo de Vicente del Bosque. Porque se engrandece uno siendo amigo de Vicente. Porque es una persona que engrandece. Es una persona que engrandece, que enseña a ser mejor. Solo hay que aprender un poquito de él. No solo de fútbol. A ser persona, que es mucho más. Y el mejor título que puede tener Vicente del Bosque, el mejor, lo tiene desde hace muchísimo tiempo. Y es que es un ser querido, muy querido, en todas partes. Y eso no se consigue si no se es una persona de bien. Y es el título más preciado que se puede poner. Todo lo demás, hay veces que se regala por interés, hay veces que se regala por subirse al carro, hay veces que la mayoría que se regala porque se siente de verdad y se le quiere premiar. Pero querer a las personas, eso se lo gana uno con su forma de ser. Yo te quiero agradecer, Vicente, que hoy te pegues el palizón de estar aquí después de haber estado posiblemente ayer en otro sitio y el otro día en otro, cuando ya podías estar en tu casa descansando tranquilamente de tanto homenaje, que sigas acudiendo, que sigas haciendo felices a la gente y disfrutando de tu presencia. Y le quiero agradecer al Ayuntamiento de Río Tinto, la cuna del fútbol, que dentro de esa colección de figuras míticas del fútbol español, y tú sin duda entras en ella con todo derecho, este año haya pensado en Vicente del Bosque. Con todo mérito, ahí sí que no hay duda. Otros pueden, alguna vez general, ¿y por qué este y no el otro? ¿Y por qué este jugador cuando tiene más derechos? No, con Vicente del Bosque nadie dice, pues no sé yo si Vicente del Bosque, no, ahí no hay duda ninguna. Enhorabuena a ti, enhorabuena al Ayuntamiento de Río Tinto, enhorabuena a los ciudadanos de Río Tinto por tener ahora una figura mítica entre ellos, con toda justicia, y haberlo disfrutado hoy. Estoy seguro que lo haréis más veces. Yo le aconsejaría una cosa a Vicente, y es que cuando tenga tiempo, y sin avisar, y sin que lo sepa nadie, y sin premios por medio ni nada, un día coja a sus esposas, a su hijo Álvaro, y se venga por aquí unos días a disfrutar de la cuenca minera, que es preciosa, y extender un poquito también hacia la Sierra de Aracena. Entre la cuenca minera y la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche, tenemos en Andalucía, Huelva tiene un tesoro turístico inconmensurable para disfrutarlo, no venir un día, comer y echar un viaje, ver el tren turístico, no, para echar un tiempecito de relax, de descanso y disfrutar mucho, mucho, mucho. Lo pasaríais muy bien, os lo garantizo.
Yo la conozco bastante bien, ambas cosas, aunque tengo que confesar que la cantidad de veces que he venido a Retinto todavía no conozco la corta atalaya. No me han llevado todavía y conozco casi todo, menos eso. Me lo debéis, alcaldesa. Así que muchísimas gracias, enhorabuena y las gracias en nombre de Vicente, que ya las dará él. Hoy estamos aquí para rendirle homenaje a él, a Vicente del Bosque, un chico que creció en Salamanca, que veía los partidos de fútbol desde la ventana de su vecina Fernanda, que tenía una televisión. Vicente del Bosque fue un jugador de equipo que consiguió destacar y mantenerse 11 años en el primer equipo del Real Madrid. Si su carrera como jugador fue exitosa, su carrera como entrenador superó cualquier expectativa. Quien comenzó siendo un entrenador formativo, un hombre de la casa, en el Real Madrid, llegó a entrenar al Madrid de los Galácticos y a convertirse en toda una referencia al conseguir dos Copas de Europa, Ligas, Copa Intercontinental, Copa del Rey con el primer equipo. Pero si como entrenador Vicente del Bosque consiguió éxitos, redondeó una carrera genial ganándose un lugar privilegiado en la historia del fútbol español al llevar a la selección española de fútbol a conseguir una Eurocopa y un Mundial. Un hito hasta entonces impensable. Pero a pesar de los títulos y la gloria futbolística, el otro gran éxito de Vicente del Bosque ha sido el de saber conseguir consenso. Del Bosque ha huido del afán de protagonismo y se ha mostrado siempre como un hombre serio, profesional, humilde y contenido cuando los nervios aprietan. Vicente del Bosque ha conseguido ser un mito del fútbol sin dejar de ser una persona normal. El día 23 de diciembre del año 1950, nació en Salamanca Vicente del Bosque González. Esa Navidad fue muy feliz en casa del señor Fermín y la señora Carmen, sus padres. El pequeño Vicente venía a llenar de ventura un hogar donde ya jugaba otro niño que se llamaba Fermín, su hermano. En Garrido, su barrio salmantino, del Bosque se aficionó al fútbol en un descampado, un barrio de gente sencilla y trabajadora, donde comenzaba a proyectarse un joven que nunca pensó que iba a jugar en el Madrid, que se iba a dedicar a jugar al fútbol y que iba a ser su profesión, su pasión, su hobby y su trabajo. Este juego de pelota con los pies, común para los chavales de la época, él se lo toma más en serio que el resto de sus amigos. La evolución deportiva de Vicente es una realidad y todos pronostican que atesora condiciones para dedicarse a la práctica profesional del fútbol. Cuando tenía 16 años, el Club Deportivo Salmantino le ficha como jugador juvenil y su talento le hace despuntar rápidamente en el Salamanca. Aún sin cumplir los 18 años, Toñete, un ojeador del Real Madrid en Salamanca, le ve jugar y decide llevarle a Madrid. Para ello, tiene que separarse de su familia y de su ciudad. Pasar de un nivel de aspirante a profesional supuso un cambio que le hizo adaptarse a nuevas situaciones, tanto en el deporte como en su vida personal. El Real Madrid, antes de llevarlo al primer equipo, decide traspasar a Vicente a otros clubes, con el objetivo de que adquiriese experiencia, pasando por el Castellón y el Córdoba. Tres años que sirvieron de puesto a punto para saltar al primer equipo blanco. En el año 1973, Vicente es contratado por el Real Madrid, donde jugaría 11 temporadas, consiguiendo 4 Copas del Rey y 5 Ligas de España. El Real Madrid se convierte en su segunda casa. En su último año como jugador,
le proponen entrenar a los jóvenes de la cantera del Club Blanco. Una etapa feliz y tranquila que aprovecha para casarse y formar una familia con María Trinidad López, con la que tendrá tres hijos, Álvaro, Gema y Vicente. Después de dejar su etapa de jugador, Vicente del Bosque tenía la idea de ser entrenador, pero formativo. No pensó que como hombre de la casa, a mediados de la década de los 90, el Real Madrid lo contrataría para dirigir el primer equipo. Pero será en la temporada 1999-2000 que con un nuevo proyecto deportivo en el Real Madrid, Vicente del Bosque conseguirá que el club merengue obtenga dos Ligas de España, una Supercopa, dos UEFA Champions League, una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental. En el año 2008, la selección española lo contrata para dirigir al equipo y consigue una serie de éxitos que no había obtenido dicha formación hasta esos momentos, convirtiéndose en un referente mundial futbolístico a partir de entonces. Vicente consigue llevar al equipo nacional hasta los mundiales de fútbol que se celebrarían en el año 2010, los cuales gana por primera vez en la historia del fútbol español. Dos años después, sitúa a la Roja en la Eurocopa, consiguiendo también este título. Vicente del Bosque, el mejor técnico de nuestra historia, con una Eurocopa y un Mundial de Fútbol para España, es nombrado doctor honoris causa por la Universidad Pontificia de Salamanca, además de la concesión de diversos premios y medallas, como el Once de Oro, el Premio UEFA, el Premio IFFHS o el Premio FIFA, Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo o Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo, así como el título de Marquesado del Bosque. De sus sabias palabras siempre recordemos que el éxito sin honor es el mayor de los fracasos y que no podemos recrearnos en lo conseguido porque el fútbol suele castigar a los que se creen muy buenos. Gracias por todo, Vicente. Gracias por estar hoy aquí, donde nació el fútbol en España. Ahora me gustaría que subiese al escenario don Vicente del Bosque. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a la cuna del fútbol, ya ver el recibimiento, ¿eh? Muy buenas noches y muchísimas gracias. Aunque antes de las gracias tengo que decirte... ¿Cómo te llamas? José. Pues tengo que decirte que hoy no es un homenaje cualquiera. Estamos en la cuna del fútbol español, en donde la génesis de todo el fútbol
que se ha producido durante 100 y pico de años y es un día, desde luego, especial. Después de ver estas imágenes, hay que ver cómo cambian los cuerpos, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo valora la trayectoria que hemos visto aquí, toda su trayectoria? Cuando la ve en perspectiva, ¿qué siente? Bueno, y yo quería, si me lo permites, hacer un repaso, por un recorrido por lo que ha sido por el fútbol español, lo que me ha sucedido. Y han sido dos grandes etapas en donde mejor podía estar. Una era en el Real Madrid y otra en la selección española. En el Real Madrid estuve 36 años. Entré, como antes se decía, de aprendiz y salí de director del banco. 36 años que me dio tiempo de todo, de aprender unos valores, de cultivarlos durante muchos años y también, como no, poderlos transmitir a jóvenes, que pensaba que iba a ser toda la vida un entrenador formativo, a jóvenes y también a los jugadores del primer equipo. Cubrí una etapa de mi vida fantástica y si os tengo que decir de lo más importante y lo más orgulloso que me siento es que ese sentimiento de pertenencia, de fidelidad que tienes que tener con una empresa, lo he tenido y lo tengo y lo tuve principalmente porque fue las personas que estaban en el club nos prepararon para el fútbol y también para la vida. Y tengo ese sentimiento de pertenencia, de fidelidad a un club, a una empresa que yo creo que eso, como decía la alcaldesa antes, no es atemporal, es de toda la vida, es de siempre y cosa que no se debe de perder. Y yo, en este momento, en esta primera etapa que te digo, fue una gran etapa de 36 años de la que me siento tremendamente orgulloso. Y luego han sido los 8 años últimos que he estado con la selección española, en la que he intentado principalmente representar bien a mi país, dentro y fuera del vestuario. Dentro intentando elegir a los mejores, no siempre lo conseguíamos, pero sí que no nos ha movido nunca ni dónde han nacido, ni la camiseta que vestían, absolutamente nada, solo hemos intentado traer a los que creíamos que eran los mejores. En segundo lugar, hemos intentado alimentarlos de la mejor manera posible, con el entrenamiento adecuado y que tuviera transferencia para los partidos siguientes. Y en tercer lugar, yo creo que hemos competido. Y el competir no solo es ganar. Si aquí hay muchos chavales, me imagino que muchos de ellos solo piensan en ganar y piensan y no piensan que hay que admitir la derrota y que las personas y los deportistas no ganan siempre y pueden perder. Y hay que admitir la derrota como parte de un juego que ningún deportista en el mundo gana siempre. Y nosotros nos tocó ganar cosas importantes, pero también hemos perdido. Por tanto, eso nos enseñó, y eso me enseñó que ese equilibrio emocional, ¿verdad?, que una persona debe tener, esa fortaleza emocional, al cabo de los años te das cuenta de que hay que actuar todo con moderación, ni ser muy en las celebraciones demasiado, ufano, demasiado prepotente y tampoco en las derrotas no hay que vivirlas con mucho dramatismo. Yo creo que eso forma parte de lo que debe de ser la vida de un deportista. Y esto es lo que me ha tocado vivir, ¿verdad? Como en un club, 36 años y una selección, 8 años. Y no solo dentro del vestuario, os quería decir, me queda deciros por fuera porque yo creo que también me siento muy orgulloso de haber, como todo el mundo, yo creo que debemos de intentar con ese, no sé cómo decirlo, mínimo compromiso social que toda persona debe de tener, pues he intentado tenerlo. No siempre lo he conseguido porque es imposible y no vamos a arreglar el mundo. Decía un compañero, un jugador que tuve, decía, Vicente, hombre, es que nosotros no vamos a arreglar el mundo, pero sí podemos ayudar a concienciar a la gente y podemos ayudar a sensibilizar a la sociedad de que cada día debemos de estar un poco cerca de ellas. Y eso lo he intentado hacer, aunque es casi casi imposible que lo pudiera conseguir. Y eso ha sido, digamos, mi recorrido por este mundo del fútbol. ¿Qué cree que ha aportado su figura a la historia del fútbol español? Bueno, pues yo creo que la selección española ha tenido excelentes seleccionadores. No es un cumplido, pero me gusta siempre decirlo, que nosotros recibimos una herencia muy buena, una herencia que no intentamos corregir, sino que intentamos potenciar y no buscamos el cambiar de golpe lo que
lo que recibimos, sino que intentamos pues, ayudar con las nuestras manera de ver el fútbol y también la vida y las relaciones personales y establecer unas buenas relaciones personales. Yo creo que eso que ahora mismo todo el mundo pues, habla de como un vestuario casi es más importante que las herramientas que le des a los jugadores para que seamos un equipo, casi están las relaciones personales, cómo se establezcan y cómo se desarrollen. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que es muy importante y que la salud de un vestuario es clave para que ese club tenga éxito. Usted, que hablaba hace un momento de su vocación como entrenador formativo, ha acabado siendo el entrenador, pues no sé si el más laureado, pero casi seguro que el más laureado de la historia de este país. ¿Cuál es la clave de su éxito, Vicente? Pues no lo sé, no sé decirte ha sido esto. Yo me siento muy satisfecho de los 17 años que pasé intentando educar a la gente de la cantera. Para mí ha sido, yo creo que todo lo demás que me ha venido profesionalmente tiene el origen en los años 17 años que pasé, como decía antes el presidente de la Federación Andaluza. Por cierto, no me he presentado, pero os agradezco a todos, a la alcaldesa, a Eduardo Herrera, el presidente, a la subdelegada del Gobierno, en fin, a todas las autoridades y a toda la corporación municipal. Os agradezco todo esto porque para mí yo creo que es muy importante y me ha emocionado. Igual que os digo a los dos que habéis hablado, que yo creo que las personas no somos muy diferentes unas a otras, no somos muy diferentes, somos todos muy parecidos. Decía un jugador del Barcelona, Gerard Piqué, no hace mucho tiempo, lo nombro porque no pasa nada, lo que voy a decir, decía, el vestuario del Barcelona y el del Real Madrid son distintos, es mejor el del Barcelona. Hombre, yo mira que le quiero, pero creo que los vestuarios, como las personas, somos muy parecidos casi todos, muy parecidos. Todos, y yo el primero, estamos llenos de imperfecciones. En fin, nos gustaría, deberíamos de ser mejor, pero también es preferible que la gente piense de ti que eres majo, que eres un tío agradable, que eres bondadoso, y no voy a hacer ningún ejercicio, por supuesto, en este acto que me habéis invitado y me vais a homenajear para demostraros lo contrario, pero intentaré, desde luego, pues, comportarme de la mejor manera posible. Me decías la clave. Pues yo creo que la clave ha sido el tratar con normalidad a los jugadores, absolutamente con normalidad. No intentar ser tampoco amigo de ellos, porque tampoco puede ser, pero sí intentar ser justos. Y justos con todos, con los veteranos y con los jóvenes, sin hacer distinciones y buscar pues, que cada uno, que entre todos, pues, fuéramos un equipo. Vicente, yendo un poco más al plano personal, ¿qué papel ha jugado su familia en su éxito? Bueno, yo fui de vocaciones tardías, me casé tarde, con recién retirado de jugador de fútbol, con 36 años, y me ha dado tiempo de todo pues, a formar una familia, bueno, pues con tres hijos, que ya es numerosa, familia numerosa, y más al tener un chaval con discapacidad todavía aumenta la... Y la verdad que no nos hemos aburrido en este tiempo, pero estamos muy, muy contentos de formar una familia. Comentaba antes que una de sus virtudes, de las de Vicente del Bosque, es saber controlar los nervios cuando más aprieta. Y es que hay una imagen muy curiosa, que es la de la celebración del gol de Andrés Iniesta en el Mundial, en la que todo el mundo salta a su alrededor, Toni Grande sale a correr, y Vicente del Bosque solo aprieta los puños. Bueno, pues yo creo que no era una acción premeditada, como puedes imaginarte. Estábamos casi más pendientes de quién iba a tirar los penaltis que de terminar estos cuatro minutos, pero cuando se produjo el gol pensé en un entrenador croata, un tal Bilic, que había ocurrido una acción parecida en la Eurocopa del 2008, en la Eurocopa del 2008, en el que había metido un gol Croacia en el último momento y él salió corriendo como entrenador croata, era el 1-0, salió corriendo por todo el campo abrazándose a los jugadores y disfrutando de ese gol que ya parecía que era definitivo. Sacaron de centro, lo abrevio mucho para no alargarme, sacaron de centro los turcos, metieron el balón al borde del área, un rechace, la cogió un turco y la metió por la escuadra y quedaron 1-1. Y él, en un resumen que se hace del Campeonato Europeo de ese año, en el 2008, que presencié, pues confesó que había perdido demasiadas energías en celebrar el gol cuando tenía que haber perdido esas energías para haber conservado ese 1-0 que le hubiera dado el pase, me parece, a la final.
a las semifinales, me parece. Con lo cual, es algo que tenía metido en mí, y cuando pasó el gol de Iniesta me acordé del entrenador croata, y no es que yo me contuviera de alguna manera, porque sino que quedaban 4 minutos todavía por delante y que podía ocurrir muchas cosas. Pasan esos 4 minutos, el árbitro pita el final del partido, ¿y ahí qué siente? Bueno, pues yo creo que una gran alegría, y además una alegría porque nuestro fútbol, que, y ya aprovecho ya que me das esta oportunidad, este fútbol en que se mueven unos episodios un poco irracionales o de poco afecto, pero este fútbol español, no, las cosas que han ocurrido en este fútbol español no han ocurrido por casualidad, han ocurrido porque alguien ha colaborado para que eso ocurriese, ¿eh? Y hablo de personas que están imputadas o están en procesos, y me acuerdo ahora mismo del secretario general de la Federación Española, Jorge Pérez, me acuerdo del presidente de la Federación, Ángel Villar, y todas aquellas personas que están relacionadas con unos episodios que yo no sé si serán verdad, pero no quiero creer que no son verdad, y me quedo con la parte positiva, que ellos han participado de un fútbol que está en un momento extraordinario y que tanto a nivel de clubs, como a nivel de selecciones, como a nivel de jóvenes y a nivel de la selección absoluta, a nivel del trabajo que se ha hecho con las mujeres, que las chicas ahora mismo están en un momento fantástico, que compiten con todas las selecciones del resto del mundo a nivel de categorías inferiores, que hemos estado en un mundial con las chicas, que estamos para competir casi con las grandes selecciones del mundo, que hay una estructura dentro de la diversidad que hay en los territorios españoles bien estructurada, que hay unos entrenadores fantásticos, fijaros, que de las tres grandes ligas que hay, o tres por lo menos grandes ligas que hay en el mundo, que es la española, hay un entrenador español como líder, en la francesa hay un entrenador español como líder, en la Premier hay un entrenador español como líder. Quiero decir que el entrenador español, y que además yo creo que el fútbol español ha marcado tendencia en el resto del mundo, lideran las primeras ligas, y no es de casualidad, es que el trabajo que se ha hecho desde la federación para los entrenadores es bueno. Antiguamente, y hablo con cierto conocimiento de causa, pues para un jugador español salir al extranjero era rarísimo, y ahora resulta que tenemos chicos relativamente jóvenes, con 18 años y antes, que han salido al extranjero, y que tenemos un caso que lo pongo siempre como ejemplo, que es Fábregas, un chico que fue con 14 años al Arsenal, que con 17 y 18 fue capitán del Arsenal, y con una trayectoria impecable. Y eso yo creo que esa salida al extranjero, que alguno puede ver como debilitarse la Liga Española, pues resulta que ha resultado todo lo contrario. Yo creo que nos ha enriquecido ese contacto con el exterior, y que antes éramos refractarios a salir al extranjero, y sin embargo ahora yo creo que somos un país que estamos en el mundo, y además también no solo buenos jugadores, sino también mucha gente anónima que ha podido salir al extranjero. Yo creo que las instalaciones deportivas, nada más tendríais que ver, o las dotaciones deportivas que tenemos en España, nada más hay que ver las instalaciones del equipo local. Si miráis para atrás hace unos años, cómo eran y cómo son actualmente. Ahora todos jugamos en los mejores campos que hay en España. Yo creo que hasta el nivel cultural del futbolista ha mejorado. ¿Qué más? Los preparadores físicos, la gente, tanto voluntario que ha habido en el fútbol, que eso los conocemos todos, que no han cobrado nada, que no han tenido ganas de tener el reconocimiento público, que han hecho todo por el fútbol, y seguro que aquí en Río Tinto hay gente que han sido grandes voluntarios del fútbol, ahora se ha convertido, ¿no?, sin desechar esa figura, pues cada día una mayor formación de los médicos, de los fisios, de los preparadores físicos, de los entrenadores, en fin, todo yo creo que ha mejorado, y eso no hay un culpable, porque el culpable es algo que hace algo malo. Yo creo que es más un artífice, y un artífice es el que hace algo bueno, y yo creo que ha habido personas dentro de la federación, las federaciones territoriales, como decía la alcaldesa de su presidente de la andaluza, que se han preocupado por todo el territorio andaluz, seguro que eso ha sido por el trabajo de alguien, pero estamos poniendo el acento en cosas muy malas, que a mí me duelen muchísimo, porque yo creo que la estima que tiene la sociedad del fútbol, la aceptación que tiene, el cariño que tiene el fútbol en España, pues nos choca mucho con esa
esos malos episodios que parece que están todavía sin juzgar, pero ya que todo el mundo los ha juzgado y los ha puesto en muy mala situación. Y me duele porque me gustaría que todo se subsanase lo antes posible y si alguien ha cometido alguna cosa mala, desde luego que lo sufra o que lo pague. Pero yo creo que en España se han hecho muchísimas cosas muy bien. No sé si te contesto la pregunta. Perfectamente. Y con este escenario, Vicente, que usted ha dibujado, sé que es muy difícil que volvamos a tener una generación de futbolistas como la que consiguió esos tres campeonatos casi consecutivos, pero ¿cree usted que están plantados los cimientos para volver al éxito? Sí, sí, yo creo que sí. Y es más, ahora mismo nada más tenemos que mirar estos dos últimos años hasta que se cumplen ahora en julio, cuando vayamos a jugar el Campeonato del Mundo de Rusia 2018, que se ha hecho una clasificación impecable, que yo creo que la selección ha recobrado buenos hábitos y que está bien orientada y que tenemos muy buenos jugadores. Y que además eso se traduce en que en los jóvenes. Y los jóvenes también vienen bien educados porque los mayores, no solo porque ganen, sino porque yo creo que son un buen ejemplo para futuras generaciones, ¿verdad? Y yo creo que eso ya es difícil. Ahora, yo tampoco soy de los que con un optimismo exagerado diga, no, vamos a ganar el próximo Mundial 2018. Eso ya son palabras mayores, pero sí que estamos en el grupo de que optamos a poder ser campeones del mundo, sin ninguna duda, pero siempre sin esa pedantería empalagosa que nos invade de somos los mejores del mundo, parece que no hay nadie. Y a mí eso no me gusta, pero no dejo de ver que es bueno que vayamos con la confianza, máxima confianza, de poder pues luchar por el Campeonato del Mundo. Pues Vicente, pues muchísimas felicidades por tu trayectoria, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y sí me gustaría que usted pues tomara la palabra y dirigiera unas palabras a todo este público que tenemos aquí. Muchísimas gracias. ¿Palabras? Más palabras. Bueno, buenas noches. Me he saltado un poco a la torera porque me ha empezado a preguntar el presentador, pero me he saltado lo más importante, que era el agradecimiento al ayuntamiento, a la alcaldesa y a toda la corporación municipal por este homenaje. Y para mí que es un honor y además una responsabilidad, si cabe, porque no es un homenaje cualquiera, sino que estamos en donde ha sido el origen de esta pasión de todos, de mucha gente, de muchos españoles y un deporte universal como es el fútbol. Y os lo agradezco muchísimo y os agradezco a todos los que nos han acompañado, autoridades y todos los vecinos de Minas de Río Tinto. No ha sido un esfuerzo el venir aquí para estar con vosotros en absoluto, lo hago con todo cariño y sé que es mi obligación, que es también devolverle a todo el afecto que nos han dado por todos los sitios. Y estoy en la obligación, no, y lo hago de corazón el venir y no supone para mí desde luego ningún inconveniente. Y sí, si hay chavales jóvenes, pues sí me gustaría, he hecho algún toque para ellos, de como que para admitir las derrotas, que debe de ser formar parte del deporte, pero también para los mayores, que son los que tenéis que educar a vuestros hijos y que sabemos que hay violencia en el fútbol, o puede haber, o que hay una violencia asociada al fútbol, que no es real que lo provoque el fútbol, y que sí hay unos padres y unos abuelos y unas abuelas que deben de tener, intentar educar a los chicos de la mejor manera posible. Y muchas veces no nos confundamos, y yo soy el primero, yo me voy todos los fines de semana a ver a mi hijo a jugar en todos los pabellones de Madrid, en Alcorcón, en Móstoles, y sé cómo nos comportamos y hay que tener mucho cuidado porque lo que le traslademos a ellos desde fuera es muy importante para su futuro. Y ese espíritu de protección que tenemos los padres sobre nuestros hijos, pues que no nos confunda de educarlos de la mejor manera posible. Muchísimas gracias y ojalá Eduardo tenga tiempo para, como tú dices, que venga unos días y pasar aquí con toda la gente que tanto cariño me habéis demostrado. Muchísimas gracias. Ahora ha llegado el momento de dar paso a otra de las señas de identidad de esta cuenca minera, la cultura. Con motivo de esta fiesta del fútbol, aquí, en el sitio que lo vio nacer,
Uno de sus máximos exponentes, de los máximos exponentes culturales de esta cuenca minera, el pianista y compositor Rafael Prado, ha querido hoy estar aquí y ofrecernos un anticipo de lo que es su próximo espectáculo, Gelán. Ahora con todos ustedes, Rafael Prado y Gelán. Thank you.
Sí, buenas noches a todos, buenas noches, bienvenidos a la gala de un gran hombre que ya hemos comentado y hemos visto en miles de ocasiones que con su mirada nos cautiva, con su templanza, con sus logros. Es un ejemplo para mí a seguir. Además, se me parece su vida, me recuerda mucho a mi abuelo, a mi padre, su manera de cómo mira, sobre todo cómo mira. Bueno, simplemente yo quería decir que Gelán es un espectáculo que lo hemos traído hoy en calidad de medio estreno por la ocasión de tener y contar aquí con la figura mítica del fútbol, Vicente del Bosque. Y simplemente, bueno, que disfrutéis de estos temas que presentamos. Nos quedan dos, ahora viene Gitano y después Princesa del Sur. Cuna del fútbol español, Minas de Río Tinto. Gracias, Vicente, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Thank you.
Thank you.